Ya le dije que yo no iba a discutir más con ustedes. Esto ya está hablado y me voy a buscar un futuro mejor para esta familia. Yo sé que no le hemos importado, y en especial yo, pero por lo menos tomes el trabajo de despedirse de la niña. Mira, me voy a despedir de ti. Me voy para buscar un mejor futuro para nuestra familia. Sí, mamá, te voy para que podamos salir adelante, para que no perdamos felicidad. Yo te quiero mucho, mi amor, por eso voy a despedirme, ¿sí? Te quiero. Mi amor, yo te quiero mucho. Todo esto que hago lo hago por ti, para poder verte un futuro mejor, porque te amo. Sí, ¿sí me entiendes? ¿Me vas a esperar? Sí, lo voy a hacer por ti, te quiero mucho, te amo. Mira.
más que pensar en quién sufre más, deberíamos reflexionar en que cualquier situación que genera un tipo de disfunción en la familia afecta directamente a los niños. La plata prácticamente mueve el país, mueve el mundo. Al fin y al cabo los hijos los dejan a uno, no los deja a ellos. Yo pienso que sufre más el que se va, puesto que al no estar en su país de origen, puede sufrir todo tipo de discriminaciones y también es duro dejar a la familia. Pienso que en definitiva sufren los dos porque hay una separación y todos los dos van a estar lejos. Sufren ambos, la ausencia se siente tanto en el que se queda como en el que se va. Yo pienso que ambos sufren demasiado, ya que todos necesitamos la compañía de un ser querido y esta compañía no llega a suplir un objeto material. Bueno, yo pienso que sufren más los dos porque cada uno sufre la ausencia del otro. Yo pienso que es mitad-mitad que los dos sufren al separarse. Yo digo que sufren los dos porque hace falta la compañía de un ser querido para poder estar. Porque si uno se va, sufre el otro por la compañía. Entre. Es su casa, te la está robando toda.